Hi, this is Doug Monig with Plastize, and I'm going to show you how to install a spool and feed material through your HD Plus series. Primero desatornille y retire la perrilla azul. Coloque el carrete en el poste con la calcomanía hacia afuera. Atornille la perrilla azul de nuevo. Alimente el material debajo y sobre la rueda en la parte trasera de la máquina. Abra la tapa y alimente el material a través del ensamblaje no-back. Jale unos centímetros de material a través del conjunto. Compruebe un corte limpio al final de la línea. Con su mano derecha, jale la palanca para abrir el conducto de alimentación. Mientras sostiene la palanca, pase la parte plana del material a través del conducto anaranjado con su mano izquierda. Continúe alimentando hasta que vea que el material llegue al frente de la máquina. Suelte la palanca y cierre la tapa. Encienda la máquina. Compruebe que su HD Plus esté alimentando el material correctamente. ¡Listo!